La Palabra Diaria. Viernes, 21 de julio de 2023. Lectura del Libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón, pero el Señor hizo que el faraón se empeñara en no dejar marchar a los israelitas de su territorio. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decida toda la asamblea de Israel, el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y entrañas. No dejaréis restos para la mañana siguiente, y, si sobra algo, lo quemaréis. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis, cuando vea la sangre, pase de largo, no os tocará la plaga exterminadora, cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para vosotros memorable, en él celebraréis la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles, siervo tuyo soy, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado, los discípulos, que tienen hambre, adquirieron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿No habían leído lo que hizo David, cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los paneles presentados, cosa que no les estaba permitido ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no hemos leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Amor infinito. De nada sirve nos intentar contravenir la voluntad de Dios, Él es Padre, es misericordia, pero no olvidemos que también es justo. Debemos tener temor de Dios, algo que parece que en nuestros días está olvidado, pero que entra dentro de lo que debe ser nuestra relación con Él. De hijos a Padre, con infinito amor y con profundo respeto y obediencia. Rebelarse contra el Señor solo conduce a la muerte.